Giovanni, no puede ser que aquí ahora sea que la plata es más importante que la vida. Yo le digo a esos gremios, ¿dónde están las 2.000 UCIs? ¿Están muy preocupados por la economía? ¿Dónde están las 2.000 UCIs que necesita Bogotá? Cada día de UCI y un enfermo grave de cualquier enfermedad que necesita cuidado intensivo necesita 3.800.000 pesos por día. ¿Dónde están los empresarios poniendo esa plata? ¿A qué quieren? ¿Que salgamos a enfermarnos y a matarnos? ¿Cómo va a haber economía si salimos y multiplicamos a 25.000 los enfermos, a 2.000 las personas que están en cuidado intensivo? ¿Qué creen? ¿Que por ahorrarse una plata vamos a estar como Guayaquil con muertos en la calle? Tengamos un poquito de sentido común y de sentido de las prioridades. Sin vida no hay economía. Sin un sistema de salud que esté en pie y no colapse, no hay economía. Entonces, aquí las cosas tenemos que hacerlas responsablemente. Bogotá sale de cuarentena cuando tenga 2.000 UCIs instaladas. Hoy tiene 300. Bogotá sale de cuarentena cuando tenga 2.000 camas en Corferias. Hoy tiene cero. Bogotá sale de cuarentena cuando pueda hacer 200.000 pruebas para identificar los enfermos y poderlos aislar. Hoy ha hecho 25.000. Bogotá sale de cuarentena cuando tenga 100 equipos domiciliarios para poder atender a los que identificamos enfermos y dejamos en casa. Hoy tenemos 21. Entonces, cuando todos, el gobierno nacional, los empresarios, los gremios, los gobiernos locales, hayamos puesto la plata, hay 1.5 billón de pesos que se necesita para montar esa plata, esa capacidad hospitalaria en Bogotá. Bogotá ha puesto 250.000 millones de pesos sola. Los empresarios que quieren cuidar la economía, ¿cuánto han puesto? ¿Cuántas UCIs han puesto? ¿Cuántas camas hospitalarias han puesto? ¿Cuántos mercados han puesto para la gente que tiene que comer en su casa? Tengamos un poquitico de sentido común y de humanidad, que eso es lo que nos va a salvar a todos. Este es el momento de dar. De dar sin pedir nada a cambio, porque de lo contrario, ni ellos, los más acomodados, ni los menos acomodados y más humildes, vamos a lograr salir de esta pandemia bien.